La Red Ambiental del Magdalena Medio realiza el primer encuentro popular por la riqueza ambiental del departamento, con el objetivo de exponer temas tanto de la historia como del futuro ambiental de la región. Estamos invitándolos desde la red a participar en el primer encuentro popular por la riqueza ambiental del Magdalena Medio, que se realizará el día 4 de agosto, sábado, de 9 a 2 de la tarde en el Auditorio Central de la Universidad Cooperativa de Colombia. Contaremos con 4 ponencias centrales, que son el tema de fracking y solicitudes de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio, toda la historia de exterminio de los yariguíes por temas de extractivismo, la riqueza, biodiversidad y los conflictos socioambientales de la zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, Serranía de San Lucas y Humedales, y todo el tema de ordenamiento territorial y problemática de humedales en Barranca Bermeja. El encuentro contará con la participación de 4 ponentes que hablarán de temas como ordenamiento territorial, agua y diversidad, cultura, ruralidad y campesinidad. Bueno, entonces cordialmente invitados a construir una ruta de acción conjunta. Estaremos en tres mesas, que será ordenamiento territorial, agua, biodiversidad y cultura, y el tema de ruralidad y campesinado, para que entre organizaciones, ciudadanos, todos los que le quieran apuntar al tema ambiental, pues construyamos esa ruta de trabajo para sacar adelante el Magdalena Medio. Este foro se llevará a cabo el próximo 4 de agosto en el Auditorio Principal de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Barranca Bermeja.